presentan en León, Guanajuato, proyecto de autobuses eléctricos que solamente se cargan en 20 minutos. En el estado de Puebla se instaló hace unos meses una ensambladora de camiones y autobuses eléctricos de la empresa estadounidense, conocidas por sus siglas como Link EV. A través de un comunicado, la empresa indicó que comenzó operaciones en junio del 2022 en la llamada Ciudad Modelo, zona integrada por los municipios de Nopalucan, Rafael, Lara Grajales, Soltepec, San José Chiapa y Mazapiltepec de Juárez. Iniciando con 4 líneas de producción que tendrán una capacidad nominal total de 1.200 unidades en su primera fase y a futuro planean alcanzar 10.000 unidades. De esta forma, en el estado de Puebla se fabricarán microbuses de 7 metros, furgonetas de carga y de pasajeros de 7.5 metros de largo y de igual manera autobuses urbanos de 8.5 metros de largo. Además, aseguró la empresa que la planta ensambladora creará 400 empleos directos y 1.250 empleos indirectos a lo largo de 5 años. Y para su construcción se han invertido 5.300 millones de pesos. Los vehículos fabricados en la planta de Puebla se exportarán en todo el continente americano. La empresa Link EV forma parte de Citizens, empresa norteamericana con más de 40 años en mercados internacionales de energía. Según la compañía, en el año 2017 adoptó un cambio de visión y un plan de negocio para reducir sus actividades en petróleo y gas para concentrarse en energías limpias, desarrollando nuevas líneas de negocio enfocadas en la transición energética. Y así como lo han mencionado los directivos de la empresa Link EV, la electromovilidad es el futuro de las grandes ciudades como una alternativa al transporte público. Y como parte de la exposición de Ecomondo, celebrada en el Poliforum León, Guanajuato, fue presentado un autobús para pasajeros totalmente eléctrico, que ya ha cumplido con pruebas piloto para ser utilizado en ciudades para reemplazar al transporte convencional. Esta tecnología es ofertada por la empresa local, donde se fabrican actualmente las primeras unidades en el estado de Puebla. Su capacidad le permite recorrer ciclos de 150 kilómetros, con cargas que oscilan los 20 minutos, lo cual lo vuelve una opción viable en ciudades como León, Guanajuato. Considerando las cuestiones tanto tecnológicas en la carga de batería con la que llegue a cargarse, la potencia de suministro de carga en el punto de recarga y su capacidad de recepción de carga, si estamos hablando de que el autobús se carga con corriente directa, puede tomarle de 20 a 30 minutos y tener una autonomía suficiente para hacer un ciclo urbano en la ciudad de León, Guanajuato. Hay proyectos, por ejemplo, en otros estados de México, donde termina el ciclo y el autobús, y mientras realizan la sanitización y la limpieza del vehículo, que lleva de 15 a 20 minutos, al mismo tiempo se recarga de energía, explicó Vicente Albarrán de la empresa Link y XC Power. Además, se ha comprobado que estos vehículos son hasta 4 veces más eficientes que los tradicionales vehículos de combustión y generan gran reducción de emisiones contaminantes. Dichos autobuses eléctricos tienen la capacidad para transportar hasta 35 personas. La reducción de huella de carbono es marcadísima
y se puede llegar a determinar cuántas toneladas de CO2 dejan de ser emitidas a la atmósfera. Por el lado económico en mantenimiento, es mucho más barato porque los motores tienen menos piezas y así menos desgaste. Finalmente, en cuestión de energía eléctrica, con respecto al diseño, también es más barato. Un elemento de estos es el apoyo y la bienvenida que nos están dando para hacerlo aquí, ¿no? Nos da mucha confianza hacerlo acá. Entonces, pues, las motivaciones empiezan a converger en un punto que nos lleva a hacer este anuncio, ¿sí? Queremos que en menos de 12 meses ya estén saliendo los primeros vehículos de esta planta. Son tres fases. La primera fase comprende cuatro líneas de producción. Las cuatro líneas de producción van a producir aproximadamente un vehículo al día para un total, por cuatro líneas, de 1.400 vehículos al año. Sí, es, creemos que la producción es pequeña para el tamaño del mercado, sí, pero por algo tenemos que empezar. Tenemos una fase 2 y una fase 3 del proyecto que están contemplados a 3 y 5 años, pero creemos que con la dinámica del mercado puede hacerse mucho más rápido. Y la idea es llegar a construir hasta 10.000 vehículos, hasta 10.000 vehículos anuales aquí, ¿sí? Es detonar una nueva industria de electromovilidad en el estado, ¿sí? Y bueno, nuestro compromiso es trabajar junto con el estado para ello, y por supuesto el primer proyecto de estos es el proyecto que le presentamos el día de hoy, el proyecto que para el cual empezamos la inversión, construcción. Si todo sale como lo estamos planeando, estaremos empezando en julio de este año, ¿sí? Ya hemos hecho mucho trabajo de preparación. La manufactura de vehículos eléctricos es nueva, son nuevas tecnologías, y eso nos da la oportunidad de absorber gente joven, recién salida de las universidades, sin experiencia, pero con capacidad y con ganas de trabajar. ¿Sí? Entonces, nuestra planta productiva va a estar basada mucho, ¿sí? No en gran parte, pero va a tener mucha fuerza de gente que, para quien esta es su primera oportunidad de trabajar. Cabe destacar que el propio Plan Estratégico 2019-2022 de la Alianza por la Electromovilidad de México, integrada por la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Energía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, plantea como una de las principales estrategias la transformación del transporte público convencional al sistema eléctrico en todo México.